A una semana de la gala de Canelé Club, vamos a ver qué está pasando entre los participantes. ¿Cómo te sientes a una semana de participar en la gala del canal? Mira, un principio me sentía bastante nervioso, pero después de este ensayo general me sentí bastante cómodo porque siento que me sale bien. Bueno, mis compañeros me han ayudado bastante en el tema lo que es lo vocal. La parte de escenografía y montaje me gusta, lo de la canción, así que bastante cómodo y para nada estresado. No les voy a contar mi tema, pero sí va, es muy, muy de mí, va. Voy a entregarlo todo, de verdad. Estoy demasiado contenta, feliz. Gracias, gracias, gracias infinitas a todos por su cariño. Nada, eso, estoy demasiado contenta. De verdad que estoy chata. Quiero puro... No quiero irme a la casa. Es que se me perdieron un par de cosas también acá entre el colapso de todo. La cuestión es que estoy chata. Estoy estresada, colapsada, como me ven, con mi mente súper dispersa. Ahora me pasaron un par de inconvenientes con el querido Pancho que me acompañó, que fue mi extra. Escucha, la verdad, igual estoy nervioso. Al principio no lo estaba, pero ahora cuando ya hay el ensayo oficial, me di cuenta que tengo muchas cosas todavía que pulir y queda una semana y nada, o sea, voy a tratar de ponerle lo máximo para que la gente que me ha estado apoyando en todo este camino pueda, no sé, decir ya qué bueno, ¿cachai? Poder responderle a esas personas que han votado. La preparación es algo en lo que he invertido bastante tiempo. Desde las dos semanas que llevo acá, desde que llegué de mi trabajo, le he puesto harto con las clases de canto anexa a lo que es mi canción, porque es un tema rotundo, brígido, que representa el estilo lírico y para el cual hay que usar harta técnica vocal. Para un montaje que represente ese estilo lírico tiene que ser algo que esté a la altura, ¿cachai? Y eso... Eso, pues, chiquillos, pucha. No quiero decir que estoy con harto estrés, sino con harta carga en mi hombro por poder sacar la canción como corresponde y que está a la altura de una final, así que eso. Ya, y los quiero mucho, gracias a todos, espero que voten por mí prontamente, adiós. De decirle a las personas de las redes sociales que se pongan en la votación, que pongan ahí hashtag Canal El Club con mi foto. Lo que me gustaría pedirle a la gente es que aquellos que no tienen Instagram se vayan haciendo una cuenta de Instagram para poder ayudarme a recaudar votos para la final, porque eso ayuda bastante. El premio es una y sigue siendo una beca de canto para canto popular o canto lírico y eso me va a servir caleta para más adelante si uno quiere profesionalizar esto que es tan maravilloso que es el canto. Así que un saludo y un abrazo enorme. Eso está aprendido, ¿no? Sí. Ay, ya. Pero no suena. Bueno, muchas gracias, Karen. No, gracias a ustedes, de verdad. Mira desde allá, mi compadre Adolfo. ¿Te gustaría mandarle un saludo a alguien? Sí. Hola. ¿A quién? ¿A quién le dice ese hola? A mi mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Karen. ¿Karen? Bueno, sí. Un saludo para Karen entonces y nos vemos en la gala final.